amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Desde luego, la historia de la música rock ya prácticamente nada nos puede sorprender. Un grupo tan explosivo como los Kiss, que acaba haciendo canciones de música disco, un grupo de guitarras como Dover, que acaba haciendo música electrónica, o un grupo de funk rock alternativo como los Red Hot Chili Peppers, que acaba hinchándose a hacer baladas ñoñas para la radio. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo 10 bandas y guitarristas de rock y metal flirtearon por un momento con la música reggae, en principio una música muy diferente. Veremos que bandas tales como Judas Priest, Van Halen, Scorpions o Iron Maiden cayeron durante breve tiempo, flirtearon con el estilo del gran Bob Marley. ¡Vamos a verlo! Y es que la música reggae se hizo muy popular durante una época, y a finales de los 70, grupos como Scorpions o Van Halen incluyeron en algunos de sus discos este tipo de ritmos más cálidos. Puedes escucharlo en el tema Is There Anybody There o en When the Push Comes to Shove. Bandas de estilos muy distintos como Dire Straits o Led Zeppelin tiraron también de este tipo de ritmos. En el caso de los primeros, puedes escuchar en su disco Communiqué cómo utilizan el compás de 5x4 para tocar Once Upon a Time in the West. Y en el caso de Led Zeppelin, tiraron de este tipo de sonidos en varias ocasiones. Es el caso de temas como All My Love o Fool in the Rain, pero desde luego su reggae más conocido es Dire Maker, que como sabrás es la abreviatura de Jamaica. Si hay un género totalmente contrapuesto al del reggae, ese es el heavy metal clásico, y hubiera sido extraño escuchar a bandas como Iron Maiden o Judas Priest utilizar el estilo del reggae en sus canciones. Aunque cuando uno escucha el final del solo del tema Tears of the Dragon de Bruce Dickinson o el principio de The Rage de Judas Priest, empieza a dudar. Hablamos de los guitarristas de los Yardbirds, hablemos de Eric Clapton y Jeff Beck. El primero hizo una versión del clásico de Bob Marley, I Shot the Sheriff, con muy buenos resultados, desde luego. Y el segundo, Jeff Beck, utilizó el reggae para una de sus canciones más bonitas a la guitarra. Me refiero a Behind the Veil. Este vídeo me vino escuchando el último disco de Joe Satriani. En su tema Hear the Blue River se marca todo un reggae, por supuesto con esas bonitas melodías de guitarra por encima. No nos olvidemos tampoco del mítico Rosendo. En su larga y dilatada carrera ha utilizado este tipo de ritmos en más de una ocasión. En el tema Is There Anybody There de Scorpions vamos a ver cómo combinan el sonido característico de un reggae con esos acordes muteados en los que vamos tocando a la contra. En realidad vamos a estar en el tono de si menor, vamos a hacer un si menor con la forma de mi menor, aunque ciertamente vamos a escuchar sobre todo las cuerdas más agudas, es decir, esas 7-7-7 de esa triada de si menor, incluso desde la cuarta cuerda. Donde esas dos primeras notas las hacemos muteadas, muteamos el acorde, abajo arriba, y pisamos después. Va a estar haciendo todo el rato lo mismo, dos notas muteadas, dos notas pisadas. Sobre ese acorde si menor en principio. Eso no quita para que lo combinen con un sonido más rockero, va a entrar la otra guitarra y va a hacer... En
lo liaban, lo que van a hacer es la otra guitarra, va a tocar esas notas de si, fa sostenido en el traste 7 también, las dos primeras cuerdas, por dos veces. Parirnos después en Wah, también una serie de intervalos de cuarta, ahora tocados en cuarta y tercera cuerda. Vamos a tocar en 7-7 y en 9-9, ese pequeño... Hay que haber tocado sobre, esos, sobre ese ritmo que hemos tocado antes con sonido limpio, ¿no? Esto lo van a combinar con partes más rockeras, ¿no? Para esa parte en la que, por ejemplo... Encontramos una serie de power chords ahí que van a estar, va a haber una pequeña modulación prácticamente al tono de mi menor. Vamos a hacer re 5, donde canta esa parte del... En realidad, re 5, do 5, si 5 y mi. Mi 5, ¿no? Lo podemos hacer todo en esa quinta, cuarta cuerda. O si lo haces con acordes ya mayores y menores sería re mayor, do mayor, si mayor, mi menor. Quizá lo más curioso en guitarra del tema de Iron Maker es el arreglo que hace Jimmy Page. En realidad, en cuatro acordes distintos, los acordes de do mayor, la menor, fa mayor y sol mayor. Son los acordes que va a tener la intro y también las estrofas del tema. Ese arreglo en realidad va a ir describiendo esos acordes, va a ir arpegiándolos, lo tocamos con un poquito de distorsión y vamos a ir muteando sus cuerdas para que no se junten. Ese sonido... podemos en realidad tocar ese do mayor desde 10, 9, 8, 8 y hacemos, si lo tocamos más bien a la contra como se toca el reggae, empezaríamos con esa primera corchea en silencio para responder con este sonido, ¿no? Vamos a hacer tercera, segunda, tercera, como os digo, un poco muteado, y lo que vamos a hacer es meter una novena ahí en este acorde de do mayor que estamos tocando, del re, y deslizar hasta el mi en el traste 12. Ese sonido, ¿no? Vamos a hacer por una vez. Y en cada acorde vamos a hacer prácticamente el mismo patrón de cuerda. Vamos a hacer para el la menor. Vamos a hacer 5-5-5. Ponemos esa novena, que nos lleva en este caso deslizando hasta una nota do en el 8. Muteamos ahí, con nuestra palma derecha. Para seguir con los acordes de fa mayor y sol mayor, donde vamos a hacer en la misma forma que hicimos en el do, pero ahora en 3-2-1. Una tercera, segunda, tercera cuerda, otra vez, mismo patrón, desde sol a la. Y lo mismo para el sol, pero dos trastes más abajo, en el mástil. De esta manera vamos, aunque en realidad si lo tocamos por haciendo el ritmo de reggae. Ritmo, pero en realidad lo que escuchamos, lo que hace haciendo ese arreglo es esa especie de arpegios que, como digo, está tocado con palm mute para poder utilizar la distorsión. De Rage, Judas Priest va a combinar lo que es un ritmo prácticamente de reggae al empezar la canción con un riff muy potente en su onda, ¿no? En su estilo. Vamos a ver cómo ese ritmo de reggae en realidad está prácticamente tocado a dos cuerdas. Vamos a describir los acordes de la menor, de do mayor, fa mayor y sol mayor. La menor, do mayor, fa mayor y sol mayor. Si tocamos prácticamente la segunda y primera cuerda, vamos a poder hacer, por ejemplo, ese primer acorde de la menor en 5-5. En este caso vamos a ir tocando en el primer y en el tercer beat. Ese sonido, ¿no? Vamos a hacer por dos veces cada una de las figuras. Vamos a hacer ese la menor, en este caso sería un la, ya que no contamos con la tercera. Si le introduce, pues sería... Entraría esa tercera ahí en el 5 de tercera cuerda. Pero prácticamente lo que se escucha son las dos primeras cuerdas, o tocado dos cuerdas al menos. Hacemos la. Vamos a pasar después al acorde de do mayor, que podemos tocar de esta manera, incluyendo las notas mi y sol en 5-3, segunda primera cuerda.
ese sonido, ¿no? Así que es incluir en la tercera cuerda, podrías incluir esa nota do en 5 de tercera cuerda. Para al final incluir los acordes de fa mayor y sol mayor, que en dos primeras cuerdas tenemos las notas, sus intervalos otra vez de cuarta, en do y fa, en el 1, y para sol, de re y sol, en el traste 3. Así que con esos dibujos... Esto vendría de... Perdón, fa y sol. Lo que va a seguir, por supuesto, es un riff muy muy contundente en el tono ahora de... Va a seguir en el tono de la menor. Con una serie de power chords vamos a hacer... acordes que antes hacíamos, ahora con quintas, la, cuerda al aire, do, hay un riff, una línea ahí con sexta cuerda, la cuerda al aire, 3, 4, 5, cuerda al aire otra vez para la nota do, y la segunda vuelta empezamos igual, ahora vamos a incluir un acorde re, un acorde de do final ahí, por ejemplo con cuartos.